Great achievements are impossible without an effective and united team. To build one, you need a clear sense of purpose and a strong motivation. All that exists in the large scale competitive program of the SWC Champions Challenge. Here, every participant can accelerate the growth of their partner structure, gain community support, and win some of the most valuable prizes in the history of SWC. The challenge consists of three stages lasting several months each. Each stage is divided into three levels: bronze, silver, and gold. There are special rewards for reaching the levels. To advance in the challenge and to reach levels, two indicators are taken into account: the number of new people in the first line with an installment from $100, and the sum of points for personal investment or referral accruals. In other words, you do the usual partner work and at the same time find new, like minded people to join your team and win prizes. You now have the opportunity to collect all the first stage rewards. Immediately after reaching the bronze level, you will be entered into the draw for 1 million shares at the end of the year. And you will receive coupons with the increased value. And that is just the beginning, there is more ahead. At the silver level, you will receive the increased referral approvals and the commemorative book from the founder of the String Transport Project, Anatoly Unitsky. But all that doesn't compare to the gold level prize. Access to the personal investment offer with the 1 to 100 discount until the end of stage 15. This investment can be used on your own and share with three friends. A great chance to thank your partners for their work. And if your skills are enough to reach gold or silver level at once. You will also get prizes of all previous levels. It all depends only on you. The gifts do not end there. We also have prepared three unforgettable trips with unique program lasting between 5 and 7 days. That is enough time to truly experience and admire the place you will be going to. To go on a trip, you should become one of the most active partners of your region and take a prize in the rating of the strongest of the gold level. There is such an opportunity in each of the three stages. The first tour will take place in one of the hospitable eastern countries. The preparation for the trip is well underway. Create the most comfortable conditions. You will stay in a five star hotel, free shuttle service, and attend closed events. In a word, you will get everything to remember this event forever and to energize the whole team with impressions. This is sure to inspire your partners to reach even higher peaks in the future. For the new trips, we have taken the best from past tours that have been held in the United Arab Emirates service, support from our representatives, business networking facilities, and an interesting program for everyone. That is what made SWC Travel such a desirable and valuable prize sincere emotions of the previous winners speak for themselves. these partners are you in the future. we believe you too can accelerate the development of your structure. join the ranks of the best and become an example for the large and united sky world community family. join the challenge to test your strength. proudly declare victory and discover the world full of opportunities for you and your team. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de hoy 6 de julio de 2022, son la 1:07 de la tarde acá en Colombia. Para mí es un gusto poder estar acá con ustedes y compartir esta información de valor para que podamos duplicar duplicar todo lo que hacemos a través de nuestro fondo de inversión Skyboard Community y en el cual precisamente vamos a aprender a generar pasos sencillos que conducen al éxito. Así que bienvenidos a esta presentación y vamos a dar inicio. Recuerden que esto lo estamos haciendo en dos sesiones. Hoy vamos a tener la primera sesión del mes, la otra semana haremos la segunda sesión y así sucesivamente. Recuerden que son todos los miércoles a la una de la tarde, Colombia. Pues vamos a entrar en materia y voy a compartirles por acá entonces pantalla para que demos inicio a nuestra presentación. Voy a compartirles acá eh, para que nos podamos concentrar. Voy a cerrar un poquito acá la cámara para que estemos ahí atentos a la presentación y podamos dar el inicio. Pues bueno, vamos a hablar específicamente de pasos sencillos que conducen al éxito. ¿Cómo podemos lograr todo esto nosotros? Pues primero que todo lo vamos a ver, cómo vamos a realizarlo paso a paso. Para las personas que de pronto no me conocen, entonces lo primero es presentarme. Mi nombre es Elmer Herrera Arevalo. Soy administrador financiero y de sistemas de profesión, especialista en gerencia de proyectos, pero desde hace cinco años tomé la decisión de cambiar el rumbo de mi vida, de hacer las cosas de una manera diferente. ¿Y cómo estoy haciendo eso? Sencillamente renuncié a trabajar de manera tradicional en la empresa en la cual trabajé por más de 12, 13 años y me dediqué a duplicar la información que tenemos de valor acá en skyboard Community y eso lo comencé a hacer desde hace cinco años que conozco esta compañía y eh, bueno realmente la conozco desde el 2016 pero hace cinco años tomé la decisión de renunciar a la empresa y dedicarme de lleno a este negocio y eso me ha traído muchos beneficios muchas alegrías y muchas personas que he conocido a lo largo de este trayecto y lugares, he conocido países, he tenido la oportunidad también de ir a conocer nuestro centro de pruebas y demostraciones en Bielorrusia y también de conocer nuestro, nuestra sede que ya tenemos en los Emiratos Árabes Unidos. Todo esto, gracias a Skyboard Community, lo he podido venir realizando y por eso me gusta compartir y duplicar la información para que cada uno de ustedes también pueda acceder a una manera diferente de generarse ingresos y poder hacer las cosas que ustedes deseen. Pues bueno, entremos ahora sí acá en materia y vamos a ver específicamente primero este tema. Vamos a ver la profundidad versus ancho, o normalmente, porque es que las personas fallan a la hora de hacer duplicación. Pues bueno, al construir una estructura en el marketing en red, es importante entender su objetivo. Lo que quiero lograr, si quiero conseguir un negocio estable a largo plazo, debo ante todo concentrarme en encontrar personas miembros para nuestro equipo que estén tan comprometidos como nosotros mismos lo estamos haciendo, que sean leales y dispuestos a tener éxito en nuestra compañía, en nuestra empresa. Pero el primer paso que debemos hacer es encontrar a algunas personas para mi primera línea y trabajar con ellos, como se los estoy colocando acá en la diapositiva. Debo con primero que todo tener socios directos, directos. Y con esas personas, la idea es que concretemos por lo menos o máximo cinco personas inicialmente. <coughs> cinco personas inicialmente para poder empezar a hacer nuestro trabajo, cinco socios directos. ¿Para qué? Para entrenarlos, para ayudarles a encontrar a otras personas que quieran hacer la tarea de la misma manera y que quieran duplicar. Ojo, cuando yo simplemente voy registrando personas, yo puedo registrar a muchas personas en mi primera línea. Pero el tema simplemente de registrarlos no duplica. Yo lo que debo hacer es entrenarlos, capacitarlos, guiarlos para que ellos también puedan hacer a su vez el tema de duplicación. Normalmente, si nosotros como patrocinadores resultamos yéndonos y no le prestamos atención al negocio y ellos ven que nosotros nos desconectamos de, de todo lo que estamos realizando con la compañía, por lo general terminan yéndose también. Muchas veces creen que es que el sistema no funcionó, que simplemente la empresa no siguió y terminan yéndose de la compañía. Por lo tanto, si usted es una de las personas que quiere duplicar de manera disciplinada, pues debe hacerlo y debe empezar a entrenar a sus diferentes socios que tenga en primera línea. Posteriormente, lo que vamos a hacer es que una vez entrenados, los vamos a acompañar hasta que tengamos por lo menos tres niveles en profundidad que por lo menos tengamos esos tres niveles en profundidad en donde vamos a acompañar a esas personas para que ellos también vayan generando esas habilidades, vayan generando todas esas capacidades para poder duplicar de manera efectiva. El objetivo principal es enseñar a nuestros compañeros a enseñar a otros compañeros. Eso realmente es el tema de comenzar a duplicar. Ahora bien... Cómo empezamos a construir un negocio exitoso. Lo primero es que empecemos a duplicar. Miren, hagámoslo de diferentes maneras. Lo podemos hacer de manera presencial, de manera virtual, aprovechando espacios como el que estamos teniendo en este momento, a través de los webinar, a través de enlaces de Zoom, a través de en vivos, a través de cualquiera de las redes sociales que ustedes puedan manejar, por un YouTube, por un Facebook, por un Instagram, por no sé, por cualquiera de las redes que ustedes estén manejando. ¿Cuál es la ventaja y por qué me gusta a mí el tema de duplicar? Porque sencillamente no lo tengo que hacer de manera simplemente presencial, sino que yo lo puedo hacer también en cualquier momento, con cualquier persona, en cualquier parte del planeta. Y lo mejor es que yo puedo convocar a varias personas a una misma reunión y lo puedo desarrollar desde el lugar que esté. Lo único que necesito es una conexión a Internet, un dispositivo, llámese celular o llámese laptop. De esa manera, nosotros podemos empezar a compartir la información y podemos empezar a crecer nuestros equipos de trabajo y apoyar personas que no necesariamente tienen que estar pegadas o cerca a nosotros. Acá, ejemplo, hemos estado en reuniones en donde compartimos también con otras personas. Por lo general, la comunidad hispana estamos haciendo diferentes eh, horarios de presentación de negocio. Lo hacemos ejemplo los lunes los días martes y miércoles 7 de la noche Colombia lo hacemos desde el equipo de Colombia. Los miércoles lo estamos haciendo con acompañando al equipo de Argentina. Los uh, normalmente los sábados lo hace el equipo de España y así sucesivamente, que es que sencillamente también nos podemos apalancar con las presentaciones que hacen los diferentes equipos de trabajo porque nosotros podemos llevar allí a nuestras personas, nuestros invitados, nuestros referidos, que se enteren de toda la información y posteriormente pues les vamos a hacer una llamada de seguimiento y posterior cierre. De esa manera nosotros podemos apalancarnos en la duplicación. La duplicación no sencillamente depende de nosotros, depende de todos como comunidad y es la manera más práctica de lograr concretar nuestros objetivos y lograr concretar nuestras metas. Así como se los menciono, mire, en diferentes espacios, diferentes grupos de personas, podemos abarcar acá en este caso 55, 34, 22, 70 personas, independientemente desde el lugar en donde se encuentren. Nosotros acá tenemos esa posibilidad y nosotros lo podemos hacer gracias a las redes sociales. De esa manera nosotros podemos estar abarcando a un público mucho más amplio en diferentes países, en este caso de habla hispana. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que duplicar y tenemos que hacer de manera efectiva? Lo principal para nosotros lograr concretar un tema de duplicación es que debemos construir e implementar un sistema. Al principio es importante crear el sistema de comunicación, un sistema de trabajo para nuestra red, que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, en seminarios, en presentaciones públicas, en seminarios web. De esa manera, nosotros vamos a duplicar de manera efectiva todo nuestro trabajo. La gran mayoría de veces, pues es muy complicado duplicar nuestro estilo de trabajo. Cada persona tiene una manera diferente de hacer las cosas. Algunos lo pueden hacer con una, un grado de, de euforia más que otros, otros lo pueden hacer más pausado, otros lo pueden hacer de diferentes maneras. Simplemente lo que nosotros necesitamos es conectar con las personas a la hora de transmitir la información que tenemos dentro de la empresa. ¿A qué hago referencia? Que lo importante es que hablemos exactamente los términos y la información que tenemos de la compañía, que nosotros no podemos estar simplemente eh, duplicando nuestro estilo, lo que debemos duplicar efectivamente es el sistema de la compañía, cómo funciona, para qué sirve, cuáles son los paquetes que tenemos. No es que yo por ser una persona como mucho más extrovertida, más alegre, entonces resulta que es un paquete diferente el que habla un poquito más suave o que lo hace de una manera diferente. No, entonces no importa la manera o el estilo, lo importante es que hagamos con la duplicación de la información que tenemos de manera oficial en nuestra oficina virtual. De esa manera vamos a comenzar a construir realmente un negocio exitoso. Lo que sí podemos precisamente duplicar eficazmente es el sistema en sí. A los clientes, nosotros o a nuestros socios debemos enseñarlos a comportarse y qué acciones tomar a la hora de hacer las presentaciones. Y por lo general comenzar a recordarles con unos 5 o 10 minutos de anticipación qué es lo que vamos a desarrollar o a qué horas vamos a presentar para que la gente se pueda conectar. Acá también les quiero ahora compartir. ¿Cuáles son esas siete reglas que tenemos que tener nosotros como patrocinadores? Son más que reglas, son unas tareas en las cuales nosotros tenemos que ser muy eficientes para poder compartir con cada uno de nuestros equipos. Vamos a ver, dentro de esas primeras, tenemos precisamente que la primera tarea es eh, establecer objetivos. La segunda es tener una lista de contactos. La tercera, es establecer los, uh, los tiempos. La cuarta, comenzar a convocar, a invitar a las personas a que se unan a nuestra comunidad y a hacer, hacer invitaciones a reuniones. La quinta, es hacer presentaciones de manera permanente. La sexta, debemos hacer seguimientos y la séptima, debemos hacer tramitación de objeciones. Pues esos son los siete pasos que tenemos y vamos a verlos con más detalle. Arranquemos por esta. Vamos a hacer establecimiento de metas o de objetivos. Para nosotros comenzar a hacer ese establecimiento de metas o objetivos debemos de, tener, de trabajar inteligentemente. Y para trabajar inteligentemente lo mejor es que empecemos a mirar en eh, cada una de estas palabritas o letras para que podamos tener más claro esos objetivos. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que esos objetivos deben ser específicos. Que deben de ser medibles, que deben de ser alcanzables, que deben de ser realizables y que deben de tener un tiempo para poder completar precisamente cada uno de ellos. Si no, sencillamente nos terminamos gastando el tiempo que no tenemos y no tenemos, y eh, obviamente no vamos a tener los resultados esperados. ¿Qué debemos hacer con esos establecimientos de objetivos? Debemos comenzar a hacer un análisis también en el corto, en el mediano y en el largo tiempo. Vamos a hacer ajustes de objetivos mucho más pequeños. Comencemos también a visualizarnos cómo es que nosotros vamos a estar eh, en los siguientes años. Pero ¿sabes qué? Primero que todo, haz una, una retrospectiva de lo que ha sido tu vida. ¿A qué hago referencia? Que normalmente nosotros vamos, vamos y avanzamos, pero muchas veces no nos detenemos a mirar realmente si hemos avanzado o estamos estancados. ¿Cuál es la sugerencia? Sencillamente tómese un tiempo para usted mismo, reflexione, siéntese y comience a analizar qué ha logrado a lo largo de, 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 esta, de estos últimos años. Haga un corte de tiempo, mírese cómo estaba hace tal vez 10 años atrás o tal vez 5 años atrás y comience a hacer ese análisis, cómo está en este momento y cómo quiere verse usted hacia futuro. ¿Cómo quiere usted estar en los próximos cinco años o cómo quiere estar usted en los próximos diez años? En lo particular, quien les está hablando, Elmer Herrera, ha hecho esa retrospectiva. Si veo mi vida hace diez años atrás, estaba trabajando en una compañía que me generaba muy buenos ingresos, que tenía muy buen relacionamiento con, con mis jefes, que tenía muy buen grupo de compañeros. Que me sentía a gusto con lo que estaba desarrollando, con lo que estaba trabajando, pero que de todas maneras ya comencé a verme en una zona de confort. Hace cinco años tomé esa decisión de salir de esa zona de confort y comenzar a explorar nuevos horizontes. ¿Por qué? Porque principalmente lo que yo quería era lograr encontrar un, un espacio para mí para poder trabajar al ritmo que yo quisiera y poderme eh, proponer metas mucho más altas. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que yo decía, yo quiero tener una vida de abundancia y dependiendo de un salario, pues no lo podía lograr. Yo decía que quería tener el tiempo y la disponibilidad para mí y dependiendo de, un, de una empresa a la cual tenía que completarle un horario, pues mi tiempo no era mío, era sencillamente de la compañía. Le agradezco todo el conocimiento que adquirí, agradezco todas las experiencias que logré y, y todo lo que viví durante esos más o menos 13 años que duré trabajando con esta empresa. Trabajé en otras empresas antes, pero en esta es la que más tiempo duré porque me gustó, porque me amañé, porque me gustaba el, el ambiente laboral que se vivía ahí. Pero llegó ese momento en que quise cambiar el rumbo de mi vida y a hoy, cinco años después de haber hecho eso, le agradezco al universo por haberme puesto en este camino, sencillamente porque el tiempo es mío, porque habrá momentos en que tengo mucho más ingresos y habrá momentos que tengo más bajos ingresos. Pero qué es lo que estoy aprendiendo a empezar a, a lograr tener como unos, como unos mínimos de mis ingresos, dado la disciplina y el trabajo que estoy realizando. Y que yo soy el que me coloco esas metas y que yo soy mi propio jefe y que yo soy el que defino qué quiero lograr y qué quiero alcanzar. Y que de esta manera lo estoy logrando con Skyboard Community. Con Skyboard Community, con este plan de compensación que nosotros tenemos en nuestro sistema, pues sencillamente lo podemos lograr. Y adicional a eso, conecté con una visión. Conecté con una visión en donde yo sé que todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos realizando y las participaciones que yo personalmente estoy adquiriendo, pues son participaciones que me van a dar a mí la libertad financiera que tanto he anhelado. Adicional a eso, me está dando satisfacción en el tema personal por poder comenzar a crear un legado para mis siguientes generaciones. Y no solo las que dependan eh, de mi familia o las que hagan eh, directamente de, de mi familia, sino un legado para la humanidad entera, porque es que acuérdense que es que nosotros acá no duplicamos simplemente el tema de poder llegar a tener una libertad financiera, sino duplicamos esa visión, esa visión en cabeza del ingeniero Anatoly Yuniski, en donde él nos está planteando simplemente que podemos ayudar a preservar nuestro mundo, que podemos ayudar a salvar vidas de seres humanos, que podemos ayudar a salvar vidas en general, animales, ecosistemas, la tierra en general la podemos nosotros ayudar a salvar gracias a estos modelos que podemos duplicar de tecnología Skyway. Así que eso es lo que estoy haciendo y obviamente cuando ya empiezo a mirar a mi futuro, pues... Conecto con todo lo que les estoy diciendo, que sencillamente en unos pocos años, cuando ya terminemos esas 15 etapas, pues lo que voy a lograr es sencillamente alcanzar esas metas que me he propuesto. Esa libertad financiera, porque he venido aumentando mi portafolio las veces que pueda aumentarlo, para que, que en unos años, cuando estemos en el mercado público, sencillamente voy a vender una parte, me capitalizo y el resto lo voy a dejar para que me pague viviendo de por vida y a mis siguientes generaciones. Por otra parte, estoy colocando ese grano de arena para que en unos años podamos tener un ambiente mejor, que podamos empezar a disfrutar de una movilidad de transporte realmente sostenible y amigable con el planeta. Entonces, miren que en este momento, cuando hice ese alto en el camino y empiezo a analizar si realmente voy a cumplir con los objetivos y si lo estoy logrando, pues sencillamente veo que voy por buen camino. Y eso es lo que quiero que ustedes también conecten con esa visión para que vean todo lo que nosotros podemos lograr. Pero llevémoslo ahora a un espacio mucho más corto y más centrado a todo lo que estamos desarrollando con Skyward Community. Veamos acá, sencillamente, qué podemos hacer en, en un mes, en tres meses o en un año. Si nosotros lo que queremos hacer es ir alcanzando metas, pues sencillamente tenemos que conectar también con lo que vamos desarrollando dentro de nuestra compañía. ¿A qué hago referencia? que si yo lo que quiero es alcanzar metas de crecimiento en rango y quiero que mis equipos lo alcancen también, pues sencillamente lo que nosotros tenemos que hacer es aprender cómo funciona dentro de nuestro sistema el plan de remuneración, cómo podemos alcanzar esos rangos, cómo podemos llegar a esos niveles que nos pueden generar todavía mejores ingresos y poder desde ya, a través de la duplicación, pues generarnos los ingresos que nosotros queramos. Miremoslo acá. Si yo me voy a la oficina virtual, en la sección que dice para socios, me voy donde dice plan de remuneración. Ese plan de remuneración yo lo puedo encontrar de esta manera, donde me explican desde el nivel básico, nivel medio y el nivel más alto, y me van diciendo qué puedo, eh, cómo lo puedo lograr y qué puedo lograr. Acá, ejemplo, el nivel más alto es Skyway Experto, y acá me están diciendo cómo debo eh, tener armada mi estructura asegúrese de que su estructura tenga al menos cuatro socios con el estado de top experto, dos en la primera línea y dos en cualquier otra línea, pero en ramas diferentes, así como también lo colocan acá de manera gráfica, que nos dicen que la inversión que yo debo tener para llegar a ese rango más alto es tener una inversión personal de al menos 20 mil dólares. Y la tercera condición me dicen que verifique que la cantidad total de las inversiones personales e inversiones de su primera línea sea no menor a 90 mil dólares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que entre lo propio y lo de mis socios de primera línea, debo tener una inversión mínima de 90 mil. Es algo totalmente alcanzable y más si nosotros estamos hablando de duplicación. Para llegar a esos rangos, sencillamente yo tengo que haber realizado también un trabajo previo en donde voy a tener mis equipos también generando ingresos, desarrollando y creciendo la estructura. Que cuando voy llegando a esos rangos, puedo lograr también unos premios o unos incentivos, como cuáles. Hablamos acá de bonos hasta de 2.000 dólares. Cuando alcance el estado de Skype experto, le acreditamos 2.000 dólares en su cuenta de bonificación en un periodo de 24 horas. También puede recibir puntos mensuales por el trabajo de su estructura para acumular bonos. Cada mes debe realizar una cantidad mínima de inversión personal de 100 dólares. Después de eso, los bonos se acumularán de la siguiente manera de 300 a 1500 bonos o más según el volumen de su estructura. 10% de los bonos de top experto y Skyway Experto en su estructura. Ven cómo vamos creciendo y eso no lo hacemos solo. Así nos lo están mostrando acá en esta estructura que debemos duplicar, que debemos crecer, que debemos tener en profundidad para nosotros poder llegar a esos niveles. ¿Cómo lo puedo ver más en detalle? Sencillamente me puedo ir acá a descargar el plan de marketing. Pero obviamente para yo llegar a esos rangos, pues tengo que hacer un paso a paso, tengo que empezar a hacer los temas y por eso es la manera de plantear nuestros objetivos. Yo lo voy a hacer un en un mes, pues si esto es un monstruo de del tema de la duplicación, lo puede lograr. ¿Quién dijo que no? Es que acá no lo tenemos que hacer normalmente como pasa también a la hora de, de, de crear o construir un edificio. Cuando usted construye un edificio para poder llegar a construir el piso 20, pues obviamente tuvo que haber puesto todos los cimientos, ¿verdad? Y colocar el piso 1, 2, sucesivamente hasta poder construir su piso 20. Antes no lo puede hacer por más mano de obra que tenga, por más, por más equipos de trabajo, por más maquinaria que tenga, usted no puede construir el piso 20 hasta no haber construido los 19 pisos anteriores. Y con bases sólidas para que sea un edificio que dure por muchos, muchos, muchos años. ¿Verdad? Eso normalmente sucede en los procesos tradicionales de construcción. Ahora bien, en nuestro equipo sí podemos crecer de manera exponencial. Elmer, ¿yo en un mes puedo llegar a, al rango más alto? Claro que puede llegar. ¿Por qué? Porque es que sencillamente nuestro plan de marketing del programa de afiliados de Skyward Community nos van dando las pautas de qué necesitamos para ir creciendo en cada uno de esos rangos. Ejemplo. Si yo ya quiero llegar al rango de todo experto, pues obviamente yo tengo que pasar por todos estos procesos, pero ¿puedo acelerar el proceso? Claro que sí. Es que yo puedo saltarme todos estos procesos o, o saltarme no, más bien hacerlos de manera acelerada. Esa es la palabra, porque yo no puedo saltarme. Yo no puedo ser Skyway experto sencillamente registrándome con 90 mil dólares y haciendo esto de manera individual. Ah, venga, es que yo ya tengo los 90 mil dólares. Ah, sí, pero se no está cumpliendo con las otras dos condiciones que tiene la empresa. Que acá le dice: es que los 90 mil no son solo suyos, los 90 mil debe ser entre usted y su equipo de trabajo. Por lo tanto, si esa gente eh, tenemos que cumplir esas condiciones, lo más seguro es que toda nuestra gente, todos nuestros socios, pues también van creciendo. ¿Por qué? Porque es que acá también le están diciendo a usted. Usted no puede llegar a Cascabel de Expertos si no tiene personal calificado también en su estructura. Pero que vuelvo a hacer referencia con el tema del edificio. ¿Quién dijo que yo en un mes no puedo lograr completar todo esto? Que sí es complicado, sí. Que eso no se hace tan fácil, sí. Que pueden haber personas que lo puedan lograr, sí. No lo he visto todavía acá en la empresa, pero puede pasar. ¿Cómo puede pasar? Sencillamente hagamos todo el proceso. Podemos arrancar con equipos y estructuras como la que les estoy diciendo. Mínimo cinco personas es una línea directa que quieran hacer las cosas igual o mejor que usted. Si así lo estamos haciendo, entonces miremoslo nada más en este momento. Si yo ya les dije que arrancamos con cinco personas y todas van a trabajar de manera juiciosa y dedicada, por lo menos cada uno va a arrancar con un paquete de mil dólares. Si cada uno arranca con ese paquete de mil dólares, pues mire que nosotros ya podemos estar hablando de que nos clasificamos casi que de entrada en este nivel de máster. ¿Por qué? Si usted tiene cinco personas y todas se, se registraron de una vez con ese paquete de mil dólares, pues usted ya está completando. Lo primero es que usted tiene que ser ejemplo. O sea que usted inicialmente colocó su paquete de mil dólares, ¿verdad? Si puso su paquete de mil dólares y la segunda condición es que debe tener mínimo tres socios en, en el rango líder con, con un aporte de 200 dólares en la primera línea, tuvo que haber completado primero esto. ¿Qué necesita para ser líder? Que tenga dos personas en primera línea con 100 dólares y cada una de ellos con esto. Entonces, mire, si es fácil llegar a esos rangos, sí se puede. ¿Por qué? Porque usted en el primer mes lo puede hacer de la siguiente manera. Arranquemos. Primer mes, focalicémonos a que quede de una vez en un rango por lo menos líder. Que en ese primer mes son 200 dólares como inversión personal tres socios mínimo con inversión de $200, dólares, pero entre todos deben de sumar por lo menos dos mil dólares. Entonces, yo completé el mío, pero entonces con estos cifras no me va a dar. Si yo de entrada les estoy diciendo que arrancamos con el de mil, quiere decir que yo puse mis mil dólares, tengo a tres socios con esos dos eh, esos mil dólares cada uno y en la sumatoria que me va a dar, que si yo puse mil y cinco socios de mil, ya tengo seis mil dólares. En mi registro, entonces yo ya me clasifica rango líder, yo ya sería el, el rango líder. Pero qué sucede si hacemos la duplicación de la misma manera, que esos cinco primeros que yo tengo en mi línea directa hacen lo mismo que yo acabo de hacer, pues obviamente ellos de manera inmediata se clasifican al rango líder. Ahí yo ya puedo pasar al, yo ya voy a ser rango master. ¿Por qué? Tengo los mil. Tengo a cinco socios que invirtieron 5 mil, eh, mil dólares cada uno, entonces la sumatoria me dio 6 mil. Y ya ellos hicieron la misma duplicación. Entonces quiere decir que ellos ya se han clasificado, esas cinco personas ya están en rango líder. ¿Y qué me dice acá? Que mínimo tengo que tener tres en rango líder. ¿Es viable? Mírenlo acá, es totalmente viable. ¿Y cumplí con la otra condición? 5 mil dólares entre lo mío y lo de mi primera línea? Sí, adicional, tengo mil dólares más. 5 acá. Y los mil míos son seis mil, superé esa condición. Y así lo podemos ir haciendo sucesivamente. Por eso les digo, esto puede llegar a pasar sencillamente también en un mes, en dos meses, en cinco meses, en un año, no sé, el tiempo lo deciden ustedes y es la manera como ustedes lo quieran trabajar y alcanzar sus objetivos. Eso sí, acá por lo menos con mis equipos de trabajo lo vamos realizando con mi acompañamiento. Si yo soy el patrocinador de mis primeras líneas, pues yo lo voy haciendo con ellos. Y si de pronto en mis primeras líneas hay gente que no quiere trabajar, pero en líneas más abajo hay alguien que sí lo quiere hacer, pues hombre, trato a buscar esas personas que lo están desarrollando porque es que todo nos va a beneficiar a nosotros también como cabezas de equipo. Esto lo podemos hacer y hay muchas personas que empiezan a desconectarse porque dicen: No, es que mi patrocinador se fue, no importa. Usted tiene todas las herramientas acá en su oficina virtual para hacerlo. La decisión de crecer, de generar, de poder tener unos muy buenos resultados solo dependen de usted que no es que los patrocinadores que eh, las personas que están por encima de nosotros registradas pueden afectarnos o pueden no afectarnos sí y no cómo nos podrían afectar sencillamente pues porque nos sentimos desmotivados a la hora de ver que no hay un patrocinador que nos esté acompañando y no porque sencillamente nosotros tenemos los instrumentos y quién más que nosotros si tenemos las ganas de crecer y hacerlo pues lo podemos hacer es que por eso estos negocios son tan buenos, porque es que acá, a diferencia de un, de un sistema tradicional de trabajo, en donde muchas personas dicen, pero es que eso parece una pirámide, todo en esta vida se ha manejado normalmente por estructuras piramidales. Y si no, cuando vas a tu empresa y cuando arrancas a trabajar, probablemente no arrancaste como gerente, arrancaste en un rango inferior. Han, hay procesos en donde precisamente en una estructura organizacional están... Los operarios están los supervisores, están los gerentes de área, los gerentes comerciales, están ya los directores y puede que arriba estén el gerente general o dueño de la empresa. ¿Qué empieza a suceder? Si los de abajo fallan, ¿qué va a pasar ahí para arriba? Pues sencillamente que no va a funcionar la empresa. Esto es totalmente diferente cuando lo presentamos acá en nuestra compañía. Usted pudo haberse registrado, empezó a trabajar, trajo unas personas que fueron sus equipos de duplicación y empieza a crecer de manera exponencial. Pero qué pasa si usted deja de trabajar y hay gente que sí está trabajando posterior a usted? Pues sencillamente usted puede que deje de percibir unos ingresos. Va a generar de todas maneras unos ingresos por las personas que tiene eh, en su estructura de trabajo. Pero resulta que hay alguien después de usted que empezó a trabajar de una manera más eficiente, más juicioso. Se los voy a poner acá en este ejemplo. Resulta que esta persona se clasificó a cada Rango Master. Por decir algo, soy yo el que me clasifica a cada Rango Master y tenía que tener una inversión de mil dólares, tres socios en Rango Líder y una sumatoria de cinco mil dólares. Resulta que llegó alguien que dijo: Venga, que yo voy a trabajar y tengo mis estructuras muy sólidas y estoy desarrollando el negocio con juicio. Esa persona se está generando muy buenos ingresos y él mismo de esos ingresos puso aumentó su cuenta a cinco mil dólares. Y cumplió con estas metas, pero resulta que yo me quedé quieto, no seguí desarrollando trabajo y no, no coloqué ni la cantidad que necesito como inversión personal, ni seguí desarrollando mi estructura, entonces no completé los rangos en mi primer nivel. ¿Qué sucede? Que esa persona puede avanzar y puede seguir hasta el rango más alto sin necesidad de que yo lo logre también. Acá simplemente el que quiera crecer y quiera ganar lo puede hacer, pero ¿sabe qué va a pasar con esa persona? que está empujando, que está guiando, que está incentivando a todo su equipo a, para él poder llegar a cumplir esas metas. Si yo como patrocinador me voy quedando, pues sencillamente me puedo quedar porque puede llegar a alguien después mío que sea más piloso y más juicioso para poder desarrollar este trabajo. Eso sucede en estos negocios. Por lo contrario, en las estructuras organizacionales tradicionales, muchas de las personas lo que tratan de hacer es opacarte. Y muy pocos valoran realmente ese trabajo, ese compromiso para poderte ayudar a subir y a escalonar, incluso por encima de ellos mismos. Eso es la gran diferencia y por eso me gustan estas metodologías de trabajo. Por eso conecto con esta empresa, porque quien se coloca los límites somos nosotros mismos. De resto, podemos generar los, los ingresos que nosotros queramos. Acá dentro de nuestra compañía, si lo hablamos de, de la parte económica, no nos van a decir, haz ah, es que venga si usted... Eh, usted se puede solo generar, no sé, mil dólares semanales y de ahí no puede generarse más, ¿no? Usted simplemente está duplicando la información, está trayendo nuevos clientes, se están aportando para poder seguir adquiriendo participaciones y los aportes para terminar las 15 etapas. Usted trajo 100 personas de mil dólares cada uno, pues a usted le corresponde el 15% por esas 100 personas que colocaron esos mil dólares. Entonces, usted no tiene limitantes. Es más, ni siquiera tiene que llegar acá a estos rangos altos de aquí de la compañía para generarse esas comisiones. Usted puede estar acá en rango consultante o en rango socio, en rango socio y usted lo que hizo fue dedicarse a comercializar, a, a vender eh, o, a, o promover más bien, la palabra más exacta, esos paquetes. Y todas esas personas que se registraron, compraron sus paquetes, a usted le dan su 15%. A usted en ningún momento le están diciendo que si usted no tiene un rango de estos, tiene un límite de, de socios que pueda traer a la compañía. En ningún momento le están diciendo eso. ¿Qué es lo que sucede? Que si usted es una persona que no quiere trabajar solo, sino que quiere trabajar de manera exponencial, pues lo que va a hacer es empezar a crear sus equipos de trabajo, a, creer, a crear un, un grupo, por decirlo así, de agentes comerciales, en donde usted los capacita, los entrena y por todo el trabajo que ellos van desarrollando. Pues usted también va ganando, porque es que, ¿qué saca usted desgastándose y trayendo listo? Trajo a 100 personas y esas 100 personas son directos suyos, todos. Entre ellos no se conocía ninguno, todos son clientes suyos, directos. Perfecto, usted se ganó el 15%, 15% se logró ganar. No hay problema siendo socio, pero ¿y qué pasa si empieza a entrenar a esas personas para que ellos también ganen ese 15%? Y esas personas empiecen a trabajar de la misma manera como que usted, Usted trajo acá 100 personas en su primera línea y si esas 100 personas hicieron un trabajo por lo menos igual o digámoslo nada más a un ritmo mucho más bajito del que usted está haciendo, no es lo mismo ganarse el 15% de esas 100 personas a ganarse un 4%, pero ya de 500, de 1.000, de 2.000 personas, ¿verdad? Tengan eso presente porque para eso funciona la duplicación que a medida que usted va creciendo en cada uno de estos rangos es porque usted ha acompañado a las personas a que también tengan ingresos, a que también generen sus comisiones, a que también aprendan del sistema y que ellos también sepan hacer duplicación. Si ellos comienzan a crecer, pues obviamente usted empieza a crecer. Y si usted empieza a crecer, pues empieza a generar más niveles en profundidad. Entonces podrá llegar el momento en que por este lado, desarrollando el plan de marketing de la compañía, usted puede estar tranquilo porque tiene equipos de trabajo muy sólidos, muy juiciosos, que están trabajando y usted puede que ya no esté recibiendo un 15% de ellos, pero de los que van por allá más abajo está recibiendo estos porcentajes y puede estar ganando dinero. Así que vean cómo pueden ustedes establecer esos objetivos. Esos objetivos es la manera fundamental como usted puede empezar a trabajar. Esa es la manera como usted puede definitivamente empezar a generarse ingresos exponenciales. Y eso lo puede hacer en un mes, en tres meses, en un año. Usted es el que toma la decisión de cuándo quiere empezar a generarse esos ingresos, porque a través de nuestro sistema todo está planteado. Y ya se los dije allá directamente en el sistema. Si lo puede hacer ahora, si lo puede hacer... A futuro usted verá en cuánto tiempo se demora para ir subiendo a cada uno de esos rangos que definitivamente usted tiene que tomar conciencia y es que estos negocios son definitivamente lo que le puede ayudar a cambiar el rumbo de su vida que estos negocios definitivamente son los que le pueden ayudar a hacer un cambio significativo en todo lo que usted está desarrollando y comienza a crear su red personal. Por lo general, la construcción de una estructura en red es la base de los ingresos adicionales constantes en el futuro. Y para aquellos que crean negocios en marketing en red, es totalmente viable poderlos alcanzar. Y para que su red se desarrolle con éxito, debe agregar normalmente, como les muestro ahí, nuevas peras o nuevos socios más bien para colocarlo en los términos en los que nosotros nos estamos manejando. Pero a esas personas debemos estarlas acompañando y guiando para que podamos hacer toda esta duplicación y de esa manera vamos a crecer exponencialmente nuestras estructuras. De este modo aseguraremos que esas estructuras crecen, como se los dije desde el comienzo, en profundidad y en ancho. Ahora bien, vámonos a la segunda parte y estamos hablando de la lista de contactos. Cuando hablamos de la lista, o no segunda parte, sino segunda tarea más bien. Cuando hablamos de la segunda tarea, estamos hablando de lista de contactos. Esa lista de contactos es el activo más valioso que nosotros podemos tener, pero muchos de los que trabajamos en estos negocios en red subestimamos ese fenómeno. Los contactos no solo deben de permanecer en el teléfono móvil, sino que debemos escribirlos en papel y trabajar activamente con ellos, o comience a hacerlo en un, si usted es muy organizado y tiene su base en Excel o tiene su tablet o tiene otra otra manera de llevarlos de manera más práctica lo puede hacer lo importante es que empiece a apropiarse de esa información que usted tiene al alcance de su mano qué debemos empezar a hacer añadir notas a los contactos amplia, eh, debemos empezarlos a contactar regularmente ampliar regularmente también esa lista de contactos actualizándolo evaluando a esos socios si definitivamente van a ser una parte potencial de su negocio, sencillamente empieza a eliminarlos porque ve que definitivamente no hay interés y no se desgasta llamándolos, enviándoles información y contactándolos. Por ejemplo, cuando me encuentro con nuevos clientes también por primera vez, yo a ellos les, eh, les entablo conversaciones y por lo general el trato de que ellos también me presenten a nuevas personas que pueden ser potenciales socios también para mi compañía o sencillamente empiezo a generar nuevas relaciones con otras personas de otra que no conocía, sino a través de mis contactos los pude conocer. En últimas, es eso, las relaciones hacen parte de nuestra vida y no usarlas simplemente es dañarnos a nosotros mismos. Nosotros como seres humanos, por lo general, siempre buscamos compartir y estar en grupos para poder compartir con las personas. No seleccionemos a los clientes, no decidamos por ellos y no hagamos predicciones ni adivinemos sobre lo que ellos quieren o, o tienen en la cabeza desarrollar. ¿A qué hago referencia con esto? Sencillamente que muchas veces sucede que hay personas que, que no han entendido bien el negocio, que no saben cómo es que estamos funcionando, que no estamos haciendo la, la tarea de entender qué es lo que estamos creando y desarrollando acá dentro de la compañía. Y por lo general lo que ven es el plan de marketing. Y el plan de marketing le dice que usted se va a ganar inicialmente el 15% por todos los socios que traiga en su línea directa. Eso es lo que le queda muchas veces en la cabeza. Entonces usted lo primero que empieza a pensar es en gente de muy buena capacidad económica para poderlo invitar, traerlo al negocio y que usted se pueda generar por lo menos ese 15%, porque usted está pensando en hacer plata y hacer plata de manera rápida. Entonces, lo primero que hace es empezar a contactar a personas de bajo, bajo esa idea. ¿Qué suele suceder? Que muchas veces lo que terminas asustando a las personas o sencillamente dañando a sus posibles prospectos. ¿Por qué? Porque usted cometió un error gravísimo y solo lo enfocó en el tema de dinero. No se capacitó, no entendió cómo funciona la compañía y no supo argumentarle preguntas que posiblemente le pueda comenzar a hacer. Entonces, por ese lado, empezó a perder los prospectos que probablemente iban a ser unos muy buenos socios suyos. Por otro lado, al no investigar, usted no se dio cuenta que nuestro negocio no necesariamente tiene que invitar personas que solo tengan dinero para arrancar con, adquiriendo paquetes. Que lo más importante es que usted pueda conectar también con personas que quieran desarrollar el negocio, que conecten con la visión de esta empresa que definitivamente quieran cambiar el rumbo de sus vidas en los diferentes aspectos que ya les he mencionado. Si usted logra conectar con esas personas, así no tengan en este momento un solo centavo para poder adquirir su propio paquete, pero tienen todas las ganas de crecer y tienen todas las ganas de, de generar ese cambio, bienvenidos porque esas son las personas más valiosas que puede tener usted en su equipo de trabajo. Esas son las personas a las cuales debe dedicarle el tiempo para poderlos ayudar a crecer a ellos principalmente, porque ellos saben y van a tener el compromiso total con usted y con la compañía, porque ellos de entrada están teniendo una necesidad, una necesidad de poder mejorar sus condiciones de vida y sus ingresos que pueda estar generándose acá con la empresa. Entonces, esas personas lo que van a hacer es a estudiarse, a aprender bien toda la metodología y van a empezar a duplicar y esa duplicación les va a generar esos ingresos. Así que mire, de entrada, no descartó una persona que probablemente no tenga recursos de manera inicial. Y aprendió para poder llegar también a esos inversionistas o a esas personas que conectan con la, con la visión, pero puede que no necesiten el dinero, sino que muchos de ellos pueden decir, ¿sabe qué? Conecté con su empresa porque es que me gusta que estamos hablando de un tema ambiental y a mí me gusta proteger a mi planeta y me gusta aportar en temas de ayudar a conservar el medio ambiente. Mire por ese lado. Entonces usted no necesariamente tiene que ver solo una parte del panorama. Usted no puede fijarse en el punto, sino tiene que fijarse sencillamente en el mapa completo, en el panorama completo, porque usted no sabe quiénes son esas personas y de qué manera le puedan beneficiar y ayudar a crecer dentro de su negocio, y dentro de su estructura y dentro de nuestra comunidad, porque nuestra comunidad sencillamente la hacemos personas de diferentes ideologías y personas que conectamos de diferentes maneras con nuestro negocio. Ahí, cuando usted entiende toda esta parte, usted puede encontrar a lo largo del proceso personas que, como lo denominan por ahí en algunos libros, personas que son ballenas, personas que son delfines, personas que son erizos o personas que son eh, eh, tiburones. ¿A qué hago referencia con eso? mire acá en esta cesta de basura probablemente usted votó a muchos prospectos que los pudo haber abarcado de una manera diferente. ¿Cómo lo hacemos? En esa lista de contactos precisamente usted empieza como a hacer esa clasificación. Usted esas personas puede empezar a conocer o conoce ya algunos de los que se denominan tiburones. ¿Qué significa los tiburones? Que son personas que están siempre ágiles de buscar negocios, de que les gusta. Eh, temas con los que puedan conectar rápido y que les puedan generar ingresos. Entonces si es una persona de esas, pero usted le va a llegar a comentar que debe de tener paciencia para poder estar en un mercado público y recibir retornos, probablemente esa persona le dice que no le interesa el negocio. Pero si usted le muestra el plan de marketing que es bastante jugoso, que tenemos unos muy buenos porcentajes y que puede duplicarlo de manera exponencial, ese tiburón lo más seguro es que se sí iba a conectar porque dice hombre como así que un 15% por cada como comisión en cada en cada nuevo cliente que yo pueda traer a la compañía en cada nuevo socio esos tiburones conectan con esa parte si usted un tiburón le va a decir que va a colocar un dinero para que eh, cuando terminemos las 15 etapas va a ver los resultados probablemente ahí lo perdió pero si usted le comenta de entrada es el plan de marketing que tenemos y es una persona que es habilidosa para los negocios y que le gusta trabajar, pues sencillamente va a hacer clic de manera inmediata y va a querer trabajar también con usted. esa es una, un ejemplo para los tiburones. Ahora bien, si usted está pensando o tiene dentro de su lista de contactos a las que son las ballenas, las ballenas son las personas que consideramos que ya están como en un nivel más de tranquilidad, a ellos no les interesa tanto estar generando ingresos. Ellos son personas que conectan más con temas de filantropía, ellos son los que conectan más con, con causas sociales, son las personas que les gusta poder dejar esos aportes a la humanidad, poder hacer parte de una comunidad que realmente esté trabajando por, por, por construir algo que lo ayude a trascender. Esas son las ballenas. Y cuando usted le comenta que usted lo que está ayudando acá es a salvar el planeta que usted está ayudando a mejorar las condiciones de vida de la humanidad entera, que usted lo que está ayudando es a, a equilibrar los ecosistemas porque está dando solución a una problemática que tenemos, que está ayudando a salvar vidas porque la construcción de nuestro sistema de transporte lo que ayuda es a salvar vidas, pues sencillamente usted va a conectar de una manera genial con esas personas, porque ellos ven que nosotros no estamos en función de simplemente el dinero, sino que estamos en función de trascender, de generar, de crear un legado para la humanidad. Eso en cuanto a las ballenas. Ahora bien, vámonos a la otra parte. Los delfines. ¿Qué pasa con los delfines? Los delfines son personas que son sociables, que les gusta compartir, que les gusta estar en reuniones, que les gusta ser el amigo chévere, el que le gusta siempre estar en grupo de personas compartiendo y generando nuevos lazos de amistad. Esas personas, para nuestra lista de contactos, son súper clave. ¿Por qué? Porque como tienen un gran número de, de contactos y de amigos y si nosotros lo logramos conectar con nuestra visión, pues imagínense en esa persona, en sus reuniones, en sus grupos, en donde esté, y si está vibrando con nuestra compañía, con nuestra visión, pues es una persona que va a estar compartiendo permanentemente información de lo que está desarrollando y que hace parte de este grupo. ¿Y qué va a pasar? Que normalmente va a seguir ampliando todavía su grupo social, va a seguir ampliando su grupo a raíz de que empieza a tener también socios activos dentro de sus, de sus líneas de trabajo y va a poder de esa manera generarse también unos buenos ingresos y seguir viviendo la vida que está viviendo. Vámonos al último, vamos a los que se denominan los erizos. Los erizos, por el contrario, son personas que son totalmente escépticas. Que normalmente sus formaciones han sido más eh, como lineales, donde dices que todo tiene que tener un paso y todo tiene que estar debidamente soportado y todo lo tenemos que tener debidamente verificado. Son esas personas que por lo general no te creen para nada. Que dicen que eso no puede ser posible, que eso no funciona, que eso simplemente muchas veces te van a decir es que eso es una estafa, es que eso es. A, a mí demuéstrame a mí cuénteme, a mí tráigame cosas reales y verificables. Pues nosotros tenemos todas esas verificaciones. ¿Cómo lo pueden hacer? Ustedes les pueden demostrar nuestros centros de pruebas y demostraciones. Le pueden mostrar lo que tenemos en los Emiratos Árabes. Les pueden mostrar los documentos que tenemos de la compañía. Les pueden compartir todos los noticieros que han hablado de nuestra empresa. Les pueden mostrar sencillamente con cifras y resultados de lo que ha pasado en la industria de la innovación. Les pueden mostrar estadísticas de lo que pasa realmente. A nivel mundial, con los sistemas de transporte por hoy y la solución que nosotros estamos planteando, que es una persona que se dedica más al tema de ingeniería. Perfecto, en nuestra página pueden acceder también a información donde les muestran cómo se desarrollan nuestros sistemas de transporte, cuál es la energía que está generando para ser autosustentable y ser amigable con nuestro planeta. Si usted logra conectar a sus erizos, le aseguro que muchas personas se vendrán detrás de él. Y poder ampliar su red de, de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando una persona de estas, que son erizos, que son totalmente incrédulos, conecta con estas visiones, muchos van a decir: Si Fulanito está ahí, es porque vio definitivamente la transparencia y todo lo que está pasando con la compañía. Si Fulanito tomó la decisión y adquirió participaciones, yo no me voy a quedar atrás y yo las voy a comprar. Entonces son personas que tienen un grado de confiabilidad muy alto y sin ni siquiera haber dicho nada, sencillamente por tomar una acción, pues muchas personas los van a seguir porque saben que son personas que les gusta indagar en detalle todo lo que pueden encontrar para verificar si efectivamente funciona o no funciona. Como ven, acá se descarta esto. No empiece a seleccionar o imaginar o a predecir lo que pueda pasar con las personas a las cuales invita más bien entrénese, capacítese y vea la manera cómo puede abordarlo. Y con toda la información que tenemos en nuestra compañía, usted lo puede hacer de una manera eficiente. ¿Qué empieza a suceder también que nosotros debemos de tener también nuestro material de apoyo? ¿Por qué? Si usted simplemente llega y habla con la gente, pero no les comparte como información de valor, pues ellos probablemente no le van a creer. Pero si usted empieza a tener también apoyo eh, de diferentes formas, ejemplo, yo me voy a una reunión y me presento también con, con algunas prendas que voy mandando a hacer para poder compartir con la gente. Yo mando a hacer de vez en cuando ya para mis equipos de trabajo, las gorras, las pulseras, eh, algunas camisetas que han visto por ahí también en mis redes sociales, como las voy desarrollando, pero eso sí, cumpliendo con la normatividad de la compañía, cumpliendo con... con con las estructuras del manejo de imagen, con el manejo de imagen de la compañía. ¿Por qué? Porque yo no puedo mandar imprimir este logo y que me quede por allá todo al lado, que me quede rectangular o que me quede de otra manera que no es. Debemos preservar y mantener la imagen de nuestra empresa para que a nivel mundial conozcan quiénes somos y la seriedad de lo que estamos haciendo. Pero no se queden esperando sencillamente, porque no faltan las personas que dicen: "Venga, pero es que a mí no me han entregado material". Y yo hago parte de la empresa y no me entregan mi material. No, señores, que usted es el que está creando también acá su empresa, usted es el que tiene que apropiarse de la misma. Si usted ya le están dando la oportunidad de generarse unos ingresos, pues de esos ingresos destino una parte para poder también tener su material y poder compartirlo. Usted puede empezarlo a generar, pero siguiendo las reglas y la imagen de la empresa. Ténganlo muy presente para que no cometa errores y no afecte la imagen de nuestra compañía. ¿Qué podemos hacer también con esa lista de contactos? Que la podemos clasificar en dos secciones. Una como ahorradores, que es lo que yo les digo, y otra como socios activos o difusores de la información. Estos ahorradores es muchas personas que simplemente dicen, ¿saben qué? A mí no me gusta el tema de duplicar. A mí me gusta esa tecnología y veo el futuro y el potencial que tiene, pero a mí no me pongo a compartirle a nadie. ¿Por qué? Porque muchas veces son personas que, que están con el pensamiento de es que si yo comparto eso es como meter a la gente en estos negocios y yo prefiero no hacerlo. Yo solo quiero com comprar mis participaciones y ya. Pero cuando usted lo tiene en una lista de difusión o en un grupo en donde usted le está compartiendo información de valor, lo más seguro es que estos ahorradores se convierten en personas que cada vez tratan de aumentar más su portafolio porque ven ese potencial y no se quedan simplemente con la separación de un paquete, sino van aumentando. Eso lo va a beneficiar a usted, claro que lo beneficia. Y saben que es una persona que en algún momento va a tener muy presente la, todo lo que está haciendo con, con nuestro grupo o con nuestro tema de Skyward Community y de la tecnología que estamos trabajando con el sistema de hilos. Y en alguna reunión, en alguna presentación, en alguna ocasión, sencillamente a él le va a salir a flote de que está siendo parte de esta comunidad. Y alguna persona se va a enamorar y va a decir, oiga, venga, cuénteme un poquito más de qué se trata de eso qué va a pasar con esos ahorradores que por lo general terminan también difundiendo información, así no lo hagan de manera permanente, pero van a poder compartirlo. Y saben que cuando ellos se dan cuenta que definitivamente lo que nosotros estamos haciendo acá es un tema en donde podemos y necesitamos compartírselo a toda la población posible para que podamos tener estos desarrollos en cualquier parte del planeta, pues van a empezarlo a hacer de una manera también activa. Por otro lado, tengo la lista de los que quieren hacer la duplicación. ¿Qué son esas personas, esos partners que quieren trabajar de la mano con nosotros y que se encasillan perfectamente en nuestro modelo de duplicación? ¿Que quieren crecer y que quieren duplicar todo lo que nosotros estamos haciendo? Así que préstenle mucha atención a todo lo que yo les estoy compartiendo porque sencillamente nuestra ruta, nuestro camino lo podemos tener en nuestras manos difundiendo y divulgando todo lo que son tecnologías Skype. Que debemos tener mucha claridad también a la hora de llegar a la tercera tarea que nosotros tenemos como patrocinadores. Y cuando hablo de esa tercera tarea, estamos hablando precisamente de todo lo que tiene que ver con la planificación del tiempo. ¿A qué hago referencia cuando hablamos de la planificación del tiempo? Como lo dice su nombre, nosotros tenemos que empezar a organizarnos y planificar nuestro tiempo es una de las actividades más importantes que tenemos en el tema de marketing en red. Pero a menudo la subestimamos y la gente generalmente lo hace de una manera caótica. El resultado de tal actividad es que no tienen tiempo para nada y no terminan haciendo las cosas como deberían hacerlas. Eso normalmente nos pasa a quienes también salimos de un sistema tradicional y queremos volvernos independientes, pero no empezamos a planificar nuestro tiempo. Y lo que terminamos haciendo es autosaboteándonos. Lo que terminamos haciendo es dañando nuestro proceso y probablemente nos vamos a dar cuenta es porque ya no tenemos resultados y no empezamos a ver la plática con la que necesitamos tener nuestro sustento permanente. Entonces, por lo tanto, necesitamos que empiecen a hacer unos, unos, uh, unas organizaciones de su tiempo. Les recomiendo que haga planes periódicamente para la próxima semana, para el próximo viernes, para que lo empiece a llevar a una escala de llevarlo a, un, a una agenda diaria que si usted es de las personas que dice es que el domingo definitivamente yo no lo toco porque es que es el día que paso con mi familia perfecto usted tiene toda la razón y hágalo de esa manera entonces que la gente se entere que usted lo está haciendo de una manera disciplinada y que ese día para usted prácticamente que es sagrado que ese día la gente no puede llamarle y que si le marca van a entender que no le va a contestar porque usted está administrando su tiempo y usted es el que toma la decisión cómo lo quiere manejar eso es lo que empieza a pasar cuando usted empieza a organizar sus tiempos. Que venga, es que yo me retiré de trabajar en empresa, o lo que yo sueño es retirarme de trabajar de la empresa porque quiero compartir más tiempo con mis hijos, o con mi esposa, o sencillamente porque me apasiona el deporte y quiero dedicarle más tiempo al deporte, pero no puedo porque no tengo los ingresos. Pues, hombre, si toma la decisión de empezar a hacerlo por este lado, su camino de vida, pues empieza a organizarlo también. ¿Cuántas horas quiere trabajar al día? Cuáles son los resultados que quiere obtener y empiece a colocar esas cosas que siempre ha soñado y empiece a colocar en su panorama, en su calendario, para que usted empiece a visualizarlo y comience a tomar acción. Así que esa es la tercera tarea que tenemos. Y esto sí que realmente empieza a suceder. Cuando usted planifica su tiempo, cuando usted empieza a darle valor al tiempo, que es lo único que no retorna, pues sencillamente usted empieza a trabajar de manera activa sencillamente empieza a fluir y sencillamente el dinero empieza a llegar como consecuencia de todo un proceso estructurado, de un proceso disciplinado que usted está realizando. De esa manera usted realmente empieza a cambiar su vida, que definitivamente a medida que va avanzando va conectando con más personas que le van a ir dando un sí, un sí sobre todo lo que usted está desarrollando, lo que está creando y que empieza a conectar con esas personas que vibran en la misma frecuencia y en la misma eh, eh, sintonía que usted lo está haciendo. Así puede empezar a crear muchas más personas y empieza a conectar con los sueños de estas personas. Pues bueno, hasta acá vamos a dar hoy nuestra, nuestra primera sesión, pero no sin antes irnos acá a esta partecita. Miren, recuerden, recuerden que estamos en este momento para todos los que hacemos el tema de duplicación. Recuerden que estamos acá, acá en esta competencia, en esta competencia en donde nosotros tenemos la oportunidad de podernos generar unos, uh, unas participaciones participando por un millón de participaciones. Ahí me quedó como redundante las palabras, pero ustedes que hacen parte de toda esta comunidad lo entienden. Que para esta primera etapa de esta competencia solo nos quedan ocho días. Que para poder ir completando todo esto y clasificarnos en los mejores rangos, debemos completar unos puntajes. Que debemos ir registrando personas con paquete mínimo de 500 dólares, pagando 100 dólares mensuales. Y de esa manera nosotros podemos acceder a premios dentro de la compañía. ¿Y quiénes lo hace Los que estamos duplicando la información, los que estamos compartiendo de manera permanente, los que estamos trabajando este sistema de mercadeo. Y nuestro plan de marketing del programa de afiliados de Skyward Community. Así que vayan a sus oficinas virtuales y no dejen pasar más el tiempo y hagan parte de la evolución del transporte. Hagan parte de tecnologías y Skyway con todos estos procesos que estamos haciendo a través de Skyward Community. Pilas, mantengan informados de todo lo que nos están compartiendo acá y lean, lean todos estos webinarios que nos comparten porque son información importante y actualizada para nosotros también duplicarla. No siendo más por el día de hoy, les quiero mandar un fuerte abrazo desde acá, desde Colombia. Les quiero recordar que cada ocho días, miércoles, una de la tarde, estamos haciendo estas presentaciones. Así que inviten a sus equipos, inviten a, a la gente que quiera desarrollar y crecer y todos los comentarios que me quieran hacer para mejorar, se los agradezco. Que tengan una excelente tarde, que tengan un excelente resto de semana y nos vemos en ocho días nuevamente por el mismo enlace. Feliz tarde para todos.